El exgobernador de Michoacán, Fausto Vallejo Figueroa, será el candidato del Partido Encuentro Social y del Partido del Trabajo a la presidencia municipal de Morelia para el periodo 2018-2021. En rueda de prensa, el dirigente estatal de Encuentro Social, Javier Valdespino García, hizo el anuncio acompañado de Vallejo Figueroa, quien se asumió con la experiencia y capacidad para gobernar la capital michoacana. Queremos manifestarle que nuestro candidato es el licenciado Fausto Vallejo Figueroa para la candidatura de Morelia, Michoacán. Explicó que este lunes Encuentro Social se reunió con los dirigentes de Morena y el Partido del Trabajo, con quienes acordó que la candidatura de Morelia quedaría fuera del convenio de coalición, de lo que se notificará a través de un oficio a las dirigencias nacionales de Encuentro Social y Partido del Trabajo. Por su parte, Vallejo Figueroa aclaró que participa en condición de candidato externo, por lo que externó su gratitud por la confianza depositada en su persona. Y me atrevo a regresar a postularme, confiado en que los morelianos me conocen, nos conocen a la perfección, conocen nuestro trabajo, conocen nuestra honorabilidad, y por eso es que venimos nuevamente con bríos, con entusiasmo y con deseos, obviamente, de seguir aportándole a esta Morelia, que está caída en cuanto a sus servicios públicos, que hay descuido total en el medio rural y en las colonias populares. La dirigencia de Encuentro Social anticipó que, aunque todavía no es un hecho, existen grandes posibilidades de que Fausto Vallejo Mora, hijo del exgobernador, sea postulado como candidato a diputado por el Distrito 10 de Morelia, algo que señaló se definirá en los próximos días. Grupo de Oro presentó